Hola, queridos suscriptores. Bienvenidos a su canal Noticias Bomba. Les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún video. El maestro Alcia Costa sufre una emergencia de salud en pleno concierto en Bogotá. Quédense hasta el final del video para que se enteren de todos los detalles. El maestro Alcia Costa sufrió una afectación cardíaca debido a su hipertensión de base, la cual fue provocada por la altura de Bogotá en la madrugada de este sábado, mientras llevaba a cabo una presentación en discoteca en Fontibón. El artista famoso por canciones como, La cárcel de Sin Sin, La copa rota, No renunciaré, y si hoy fuera ayer, entre otras. Se sintió mal durante el concierto y tuvo que ser llevado rápidamente a Medicentro Familiar EPS, en esa misma localidad. En el centro asistencial, el equipo de médicos y enfermeras lo estabilizaron, y tras un chequeo, se le dará de alta en las próximas horas para que puede regresar a su casa en Soledad, Atlántico. Por ahora, Quedan canceladas dos presentaciones que tenía a Costa en Cúcuta el 28 de noviembre, y en Pereira. Se espera que el cantante de boleros de 83 años siga su recuperación antes de retomar alguna gira, o más recitales. Pronta recuperación, pero que se relaje en su casa, ya nos dio mucho, fue uno de los mensajes de cientos de seguidores del artista en las redes sociales. A eso de la 1.30 de la madrugada del sábado, mientras se encontraba realizando una presentación en la Pinta Parrilla Bar, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, el soledeño debió interrumpir su espectáculo por un fuerte malestar que lo empezó a afectar. Como lo informó Acosta en su cuenta de Instagram, sufrió un bajón de azúcar, que le ocasionó una descompensación fuerte y una afectación cardíaca. Su hijo, el checo Acosta, agradeció a todos sus seguidores por medio de una publicación. Gracias a Dios, mi viejo lindo recuperándose. Todo va bien. Esperando el informe médico de los últimos exámenes y a casa. Gracias a todos por sus mensajes de aliento por el inmenso apoyo y cariño. Dios los bendiga, escribió el checo en su cuenta de Twitter. La publicación la acompañó con una foto del maestro levantando el dedo de pulgar de su mano derecha como señal, de su buen estado de ánimo. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte, darle like y compartir.